se realizó la sesión plenaria extraordinaria para desaforar a los diputados José Ilofio García, así como también a Gerardo Aguilar, diputados electos por los departamentos de Cabañas y San Vicente, respectivamente. El acuerdo se alcanzó con 61 votos a favor, es decir, que hay lugar a formación de causa y estos dos diputados se quedan sin fuero político. Escuchemos algunas impresiones. Todas esas conductas no pertenecen a este recinto, no pertenecen a la nueva realidad política de este país. Así que ustedes deciden, o hacen bien las cosas, o el pueblo salvadoreño será el que se encargue de llevarlos ante la justicia a través de sus representantes. Hace un par de meses, Nuevas Ideas sacó a la luz un audio donde a muchos vicentinos, y en lo personal nos cayó como un balde de agua fría. ¿Por qué? Porque nosotros, y en lo personal, cuando yo decidí ingresar a Nuevas Ideas, lo hice con un solo ideal, y ese ideal es el ayudar para que nuestro país sea más próspero. Si vamos a estar acá, va a ser por servir a nuestro pueblo. Y hasta el momento sé perfectamente cuál es el camino que debemos seguir. El bienestar y desarrollo para nuestro país está por encima de cualquier interés personal. Fuero político no significa delinquir. Fuero político no significa valerse de un cargo para violentar las leyes o para violentar la administración pública, que es el caso que estamos viendo en estos momentos. Los diputados García y Aguilar, según las investigaciones, negociaron prebendas a cambio de votar en el Pleno Legislativo en contra de los principios de democracia, transparencia y bienestar de los salvadoreños que abanderan al partido Nuevas Ideas. Ahora el caso será ventilado en la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro. Los diputados sentando un precedente para que estas prácticas del pasado no se repitan. Gracias por tu reporte, Sara, y queremos aprovechar para compartir información que se ha generado en redes sociales en los últimos minutos. Al respecto, el presidente de Nuevas Ideas se ha pronunciado sobre este caso y ha escrito lo siguiente: Nuevas Ideas nació para darle a El Salvador la oportunidad de borrar las viejas prácticas de la política sucia. Quien crea que la política es un negocio para beneficio propio, que se vaya y que no vuelva, o que se atenga a las consecuencias. No vamos a repetir la historia. El origen de la conspiración se remonta a una reunión que los diputados José García y Gerardo Aguilar sostuvieron con el operador político Roy García, en la que negociaron beneficios a cambio de intentar dividir la fracción de Nuevas Ideas. Los diputados José García y Gerardo Aguilar se reunieron con Roy García para planificar dividir la fracción mayoritaria, hecho que se conoció tras una denuncia en redes sociales. No, a mí me han buscado. Vaya, ¿pero qué le han pedido? A mí me han buscado y estoy tratando de hacer un intermediario para arreglar las cosas de mi país. ¿Qué? La caja de ahí arriba quiere que nosotros hagamos, y qué es lo que están ofreciendo. Yo les ofrezco lo que ustedes andan buscando. Yo te puedo decir, te puedo mostrar esto. ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan para sentirse seguros? Para sentirse de que de una u otra forma ustedes no van a sentir. ¿En qué seguro vamos a estar? Como primera medida, Nuevas Ideas les separó de sus filas. Posteriormente, la Fiscalía General de la República les señaló de cometer actos de corrupción y presentó la solicitud de desafuero ante la Asamblea Legislativa. Consideramos que han tenido participación en la comisión del delito de cohecho impropio, previsto y sancionado en el artículo 331 del Código Penal, en perjuicio de la Administración Pública. Ante la solicitud del Ministerio Público Fiscal, se instaló la comisión especial que siguió el procedimiento de ley. Se recibieron a testigos, peritos de la Fiscalía General de la República y a defensores. Nuevas Ideas no va a tolerar ningún tipo de corrupción, ni ningún tipo de ilícito, ni nada que recuerde las viejas prácticas del pasado. Nuevas Ideas no es una persona,
Nuevas Ideas es un proyecto de país. En El Salvador, la corrupción estaba en todos los niveles y era el pan de cada día negociar favores bajo la máscara de una supuesta gobernabilidad. Sin embargo, la página cambió para el país y se escribe una nueva historia en la que no se permite ni el mínimo intento de frenar la apuesta por una mejor nación. Y para ello, la visión es clara al depurar a los elementos que buscan beneficiarse de los cargos públicos. El operador y opositor político Roy García se mantiene prófugo de la justicia después de que un tribunal ordenó detención provisional contra él por estar involucrado en una conspiración que buscaba romper con la unidad del grupo parlamentario más grande de la Asamblea Legislativa. José Rogelio García, conocido como Roy García, tiene cuentas pendientes con la justicia en El Salvador. Debe enfrentar el delito de cohecho activo con el que buscaba afectar la gobernabilidad del país, comprando voluntades de diputados. Desde que el proceso judicial en su contra inició, la Fiscalía General de la República buscó hacerlo comparecer, pero al desconocerse su ubicación, ha logrado mantenerse prófugo. En esa línea, las autoridades no tienen registro de que haya salido del país por un punto migratorio de forma lícita, pero se investiga declaraciones que ha emitido a medios locales en los Estados Unidos. Consta en el proceso judicial que los dos diputados de Nuevas Ideas habrían participado en una reunión con Roy García para negociar prebendas y beneficios personales. Para ellos, a cambio de facilitar la ruptura del grupo parlamentario mayoritario, buscando que entre 5 y 15 diputados abandonaran la fracción. Al conocerse los hechos, el partido Nuevas Ideas publicó en sus cuentas de redes sociales un audio de 45 minutos en el que se escucha a García con los diputados, mientras negocian la posible salida de más legisladores. En la grabación, García les ofrece las prebendas que les serían otorgadas a cambio de cometer la traición. Y hablando de prófugos, el diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Quijano, fue desaforado por los diputados de la Asamblea Legislativa el pasado 15 de diciembre tras determinarse que existían los suficientes indicios en el cometimiento de los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas. En la sesión plenaria ordinaria número 34, al diputado del Parlacen, Norman Quijano, le fue retirado su fuero constitucional al ser señalado por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral al ofrecer beneficios a pandilleros a cambio de votos en las elecciones presidenciales del 2014. Quijano solicitó un lugar privado para presentar sus propuestas a los pandilleros. En esta oficina le dijo que fue un error haber lanzado una campaña en su contra. Les pidió perdón. Norman Quijano, René Portillo Cuadra y todo Arena fue cómplice de este pacto con las pandillas. Todos. En ese año de elecciones, Arena recibió votos para diputados, para alcaldes y para presidentes. Y esa es la democracia que defendían, pues. Los diputados consideraron que existió lugar a formación de causa en las sesiones de trabajo de la comisión ante juicio. Esto ante la abundante evidencia presentada por la Fiscalía contra Quijano. Que les pedí en primer lugar que los comparecientes votaran por su fórmula presidencial. En segundo lugar, que dejaran que las personas fueran a votar. A la vez se refería que el FMLN no sabía gobernar. También estamos generando un precedente. ¿Por qué? Porque estamos demostrando precisamente que la ley se va a aplicar a quien sea. Según los diputados, esto se convirtió en un acto de justicia a favor de los salvadoreños, ya que la pasada legislatura defendió y encubrió los actos cometidos por Quijano. Y el gobierno del presidente Bukele proyecta ejecutar 3 importantes proyectos para la niñez y la juventud salvadoreña orientados a generar espacios de formación académica, sano esparcimiento y oportunidades mediante la ejecución de la fase 2 del Plan Control Territorial. La fase 2 del Plan Control Territorial, denominada Oportunidades, continuará fortaleciéndose. La proyección del gobierno es que al final del quinquenio estén funcionando 140 centros urbanos de bienestar y oportunidades, y solo para este 2022 se espera tener en funcionamiento más de 40 cubos. Porque en este año lo que vamos a tener es más un aproximado de
42 cubos funcionando, 12 que ya se construyeron con fondos reorientados, que han sido fondos de cooperación. Vamos a comenzar ya a utilizar los fondos que van a financiar la fase 2 del Plan Control Territorial, y en una primera etapa vamos a construir 30 cubos. Algunos de los nuevos cubos serán construidos en Cuscatancingo, Ciudad Delgado, Apopa, Soyapango, Chalchuapa, Atiquizaya, Morazán y Usulután. Las nuevas edificaciones serán financiadas con los fondos de la segunda fase del Plan Control Territorial, al mismo tiempo que se construirán 6 skate parks en zonas que por años vivieron en el abandono y la estigmatización. Con eso hay fondos para construir 6 skate parks, que estamos en conversaciones con California Skate Parks, que es la compañía más grande a nivel mundial para elaborar este tipo de parques. Son parques temáticos muy lindos. El gobierno también busca brindar oportunidades de formación para los jóvenes salvadoreños mediante los institutos técnicos digitales. Pero también allí vienen los institutos técnicos digitales que se van a construir en las 3 cárceles que se cerraron, a donde le vamos a ofrecer a nuestra juventud más de 200.000 becas que van a ser certificaciones con marcas mundiales, no con marcas locales. La estrategia holística tiene como objetivo generar desarrollo y oportunidades para los niños y jóvenes, así como el fomento de la paz y la seguridad. Dale like, comparte, sígueme o suscríbete para más contenido, solo aquí en La Minuta SB.